Hola chicos y chicas, aquí en el segundo episodio de Resident Evil 0. Como recordáis, lo hemos dejado con Rebeca en el segundo guardado, en la cabina, ¿no? La puerta hacia la libertad, no, hacia la supervivencia se ha cerrado. Qué lento que van escribiendo, tío, en máquina, ¿eh? Ya no hay vuelta atrás. Chan, 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 chan. Bueno, como saldrá esto cada 2x3, no lo leeré todas las veces porque si no me voy a aburrir. Así vamos por aquí. Ay, ay, ay. No tengo contacto con Sark, el otro compañero. Supongo que él irá haciendo o algo, pero no sé. La verdad es que no hablo con él desde hace ya 3 días o así. Desde el domingo o así. 3 o 4 días, sí, ahora. Y no sé nada de él. Así que no sé si subirá vídeos o no. Bueno, a mí ya me dijo que comenzaría a subir, pero bueno. Como podéis ver, aquí el único que... ¡No me muerdas! Abre. Como podéis ver, aquí el único que sube soy yo, así que no se sabe. Uy, la virgen. ¿Vale? Aquí Rebeca, corto. Rebeca, ¿puedes oírme? Aquí Enrico. Enrico, ¿cuál es tu posición? Enrico. Anda, ¿puedes oírme? Oh, qué guay. Tenemos más datos del fugitivo, según el documento que encontramos. Ha matado a 23 personas, lol. 23 personas el friki ese. Menudo lag, un momento. Se ha quedado anonadada. Enrico, Captain. Haré un poco de spam de este canal porque, claro, hay que conseguir suscriptores, hay que conseguir visitas y tal. Haré un poco de spam. Uy, ya voy coja, tío, ¿en serio? ¡Ay! ¡Corre! Ya voy coja, che, no puede ser. Ya voy con atención, bueno, Susan. Espérate, tenía una bala sola. Ah, 5. Combinar, bala, ya tengo 15 balas. Oh, se ha utilizado la llave del tren. Oh, probablemente no necesite más esta llave. Dejarla así. Oh. Chan, 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 chan. ¿Otra cinemática de estas raras? Hostia. ¿Es alguien listo? ¿Es alguien listo? ¿Sí, señor? Hostia, súper guay. No me iba a súper... Cuando vayamos a grabar el siguiente juego, que el siguiente juego ya tengo pensado cuál será, obviamente, es Resident Evil 1. O sea, iremos haciendo así la saga, pero aparte grabaré otro juego seguramente porque no voy a hacer solo Resident Evil, si no os vais a aburrir. Aviso para los supervisores, antes de cerrar el vagón restaurante y tras comprobar todo el personal que abandona el compartimento, las puertas automáticamente se cerrarán. Y cortar sus suministros eléctricos. El generador para la puerta automáticamente va a estar situado en el techo del quinto vagón. Toma ya. Y se llevará a cabo las inspecciones de las puertas cuando estén funcionando. Cubierta completa de alto mantenimiento. Vale. Lo que decía, cuando veáis el Resident Evil, vais a flipar porque al principio del juego, o sea, pues claro, os pondré la versión de PlayStation 1, el corte director, ¿no? Director's Cut.
Veréis una escena cinemática muy, muy friki. Ya iré comentando porque es realmente exagerada. A ver, ¿qué es lo que hay aquí? Espérate, vamos a entrar primero esta. Bueno, o sí. Está cerrada. No, la misma, esa fase de pedido. Uy. Mira, va. ¿Qué es eso? ¿Un zombie, no? Me parece un viejo, pero seguramente será un zombie, en plan. Mira. Excuse me, sir. Zasca, uy. Ay, qué ajito. Uy, qué. Uy, los bichos esos venidos, qué asco. ¿Y eso? ¿Qué es eso? ¡Qué asco! ¡Ah, qué bonito! ¡Uy, la virgen! Interesante, encima la sala. Qué curioso. Venga, va, sí. Students. Joder, qué reflejos tiene el nene, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, el friki de la batamanta. Me gustaría saber quién cojones es este. Pero bueno. Chan, chan, chan. Vale, a ver. Claro. Claro, y le voy a llamar sin haber dado su número. Muy bien, o por lo menos el número del canal. Muy bien, así me gusta. Las personas intercambian personajes, se dan cuenta que bla bla bla. Sí, o sea, que se pueden intercambiar personajes, ¿verdad? Vale, sí. Vale, ese se hace. Sí, pero me gusta ir con la Rebeca, no sé por qué me gusta más. Me siento más cómodo. Parece que subir las escaleras y a ver lo que hay. A ver si hay algo interesante. Chan, 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 chan. Vale, ya la vas a perder de esta parte, ¿no? Ahí, ¿qué pasa aquí? Cable de alimentación se ha partido. ¿Puedo abrir el cable? Sí, claro. Ah, así de fácil. Ah, qué guay, ¿no? Qué simple. Uy, qué asco. Ah, ya sí. Ah, pero eso estaba un agujero, nena. Chicaca.
Demolición. Me voy a forrar de demolición al final. Vale. Planta, sí. Oh, Dios. Sí, nena, sí. Nada de tren. Vale, pues sí, habrá que llamar al ascensor. No hay nada, ¿verdad? Creo que deberíamos colocar la llave. Creo. Porque como nosotros estamos aquí encerrados, quizá lo necesite el chico, el Billy Coin, no sé. El botón, sí, es importante la tira para abajo, para arriba, donde tenga que ir. Así que nosotros cogeremos ahora el Billy Cohen. Y voy atrás, Party Hard. Vamos a ver qué tiene el tío este: balas y un cuchillo, muy guay. Y un mechero, qué guay. Vale. La verdad es que este juego me lo pasé hace ya bastante tiempo y no recuerdo muy bien lo que había que hacer. Me acuerdo que había que coger un arpón o algo así, pero no estoy seguro de... No sé, no me acuerdo mucho. La verdad es que recuerdo que ahora que he juntado al cable, recuerdo que crucé todo el tren y volví a dar la vuelta y tal, y al final encontré que debía ser por ahí, pero si no... No lo habría conseguido nunca. Ay, 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 canta y no llores. Que todo se vive. Vale, pues seguimos. Ahí va, la Virgen. ¡No! ¡Me cago en la! ¡Oh! ¡Qué rabia, joder, cuando pasa estas cosas! ¡Puta rabia! Venga, Party Hard, para arriba abajo, para arriba abajo. Ay, ay, ay. Everything that kills me makes me feel alive. Joder, va. Me pone de los nervios que tarda tanto en hacer según qué cosas en el Resident Evil. Vale. ¿Ves? En verdad es bastante lógica estas cosas, pero bueno. Perdón por este momento así tan raro, pero es que se ha colgado un momento. Se sale por otro lado, vale, pues nada. Uy, la Virgen. Ya es que me confundo hasta de tecla y todo, tío. Uy, ¿qué pasa? Ah, vale, uf, qué susto. A ver, como podéis intuir, este juego se está emulando. Así que emular y grabar cuesta, a veces le cuesta un poquitín. Pero no, la verdad es que va bastante bien después de todo. Único que nunca llega a 60 del todo y muchas veces baja muy rápido. En las cinemáticas a veces ha bajado hasta 14 o 15. Mierda. Mierda. Joder, macho. Qué rabia. A ver, ¿qué hacemos ahora? ¿Qué hacemos ahora? ¿Y esto? ¿Qué pasa ahora? Es una que ahora no se ve nada mucho ahora. Vale.
Para arriba, ¿qué hay? Vale. Ahora hay que mirar por arriba, porque si no. Joder, macho. Uy, la virgen, qué asco, ¿no? Y ya está, esto se queda así. Y ya está así, ¿no? Vale. Así que por ahora, nada. Por aquí nada. Gay. Le reventó, hostia, le reventó la cabeza, que fuera. ¡Ay, me cago en la puta! Qué fuerte, le reventó la cabecita. Le reventó la cabecita. La cabecita. Ah, mejor esa llave es la que está. Ah, vale. Ya más o menos ahora me he situado por el tren. Y me he acordado de dónde se puede utilizar la llave. La llave creo que es esta. Ah, no. Entonces, a lo mejor es esta. Ah, déjala. Vale, sí, ¿ves? Ahora necesito más de dejarla. Sí, vale. 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 Otro revisor. Como de costumbre, la tarjeta para el compartimento del maquinista está en mi bolsa. Pero necesito la otra llave para abrir la condenada puerta. Y me parece que la he perdido por ahí. Si fuera como una llave cualquiera, seguro que. No sé, corriente. Buscaré por ahí. Vale. No otro revisor, sí. ¿Y dónde está la bolsa? Aquí. Como una puta, no tengo espacio. Ah, eso es lo que más odio de los Resident Evil, así. O sea, esto uno. Vale, dejamos el maletín. Y solamente habrá que investigarlo o observarlo como sea. Vale. Examinar. ¿Cómo se hace para rotar? Ah, sí. Vale. Sí, necesito dos objetos redondeados, pero la cuestión es, ¿dónde cojones están? ¿Sabes? Ah, este es el mapa. Ah, qué guay. Vale, plano del tren. ¿Y ahora qué? ¿Qué es esto? Ah, no es nada, ¿no? Vale, no. A ver si aquí hay algo. Ah, no. Tampoco. ¡Anda, qué guay! ¡Qué chuli! Vale, pues ahora hay que subir. Sí. Hostia, pues esto no me acordaba de esto. Si me iba a salir de la habitación, puedo perderme ya. Never mind. Hostia, esto es un bar. Tiene nada, ¿no? No, tiene nada interesante. Me suena. ¿Qué es esto? Será. Ah, creo que ya sé lo que es, mierda.
Creo recordar lo que era. Morir Fortnite. No os lo digo porque si no pierde la gracia, pero creo que ya tengo una pequeña idea de lo que es. A vosotros os va a gustar, pero a mí no me va a gustar nada. ¡Ah! Ya se lo. ¡Oh! Vale. Sí, pero no voy a utilizar el puñal para nada, en verdad. Vale, el ganchito este de pinito que acabamos de coger, que es como un picahielos en verdad, habrá que pasárselo a la Rebeca. ¡Hola! ¡Hala! Habrá que pasárselo a Rebeca. Mierda. Buah. Sí, de aquí no puedo coger nada en verdad, ¿no? Cogeré. Combinaré con esto. Mierda, no se puede, ¿no? Pues desechar. Sí. Desechar. Sí. Y cogeré. Y me cogeré la escopeta. ¿Qué haces, loco? Sé lo que me hago, chicos. Sé lo que me hago. A ver. Escopeta. Oh, escopeta ocupa 2. Qué puta madre. Putada, ¿eh? No quiero arriesgarme tampoco, así que vamos a. Oh my god. Vale, vamos a salir de aquí. Y bueno, espero que os haya gustado el segundo episodio de Resident Evil 0. Espero que hayáis disfrutado muchísimo. Y hasta otra. Chao.